y ya unos metros atrás iniciamos el recorrido hasta Cerro del Arco. Les comento, si ustedes alquilan un vehículo desde Saruma, una camioneta que es lo mejor para llegar hasta acá, los va a dejar hasta el refugio. Desde ahí, si está Don Bernardino, él los puede traer un poquito más para acá. Pero ya llega una parte donde ustedes ya no pueden pasar con el vehículo. Así que si ustedes vienen con su 4x4 o una camioneta, sepa que no pueden pasar y les va a tocar dejar como que en la mitad del camino su vehículo, así que mejor déjenlo en el refugio. Cerro de Arcos es un lugar de historias pre-incas, con cuevas conectadas en grandes rocas. Parece salido de cuentos. Y lo tienes muy cerca, al sur del Ecuador. ¿Cómo llegar? Arma tu maleta y embárcate a viajar. Desde Guayaquil o Quito puedes tomar la cooperativa Piñas que te lleva hasta Saruma. Si quieres ver precios y horarios, checa el blog para mayor información. Ya en Saruma puedes tomar el bus que sale desde el Coliseo. Este te dejará en la Y de Cerro de Arcos, para luego caminar en pendiente hasta el refugio. También lo puedes hacer en auto propio, pero considera que sea un vehículo 4x4 o alquile el servicio de una camioneta y divide el valor entre todos tus acompañantes. Vayan a las historias de Instagram de Turi Ecuador. Ahí les dejo un tip de qué planta de la zona que se llama tipo les ayuda en el soroche para que ustedes puedan verla. Es deliciosa y les va a ayudar muchísimo en el mal de altura. Así que vamos avanzando. ¿Qué tal está Cerro de Arcos? Oigan, les cuento un dato curioso. Esta planta que ustedes ven aquí, que parece sábila, sirve de alimento para los ositos, porque resulta que en esta zona hay osos de anteojos. Y si ustedes ven una que ya está toda como por la mitad, es porque por ahí ya pasó un osito desayunando, almorzando, cenando, o tuvieron alguna cita romántica. Cerro de Arcos se encuentra limitado entre las provincias de Loja y El Oro, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Su clima es entre frío y templado, así que no dejes de llevar ropa abrigada. La caminata desde el refugio dura aproximadamente 45 minutos y podrás observar con mucha suerte la nueva especie descubierta de colibrí, estrella garganta azul, cerca de las plantas de Chuquiragua. Como ustedes vieron, en la entrada el lugar está compuesto por un pantano alrededor, ¿no? Y esto lo utilizaban los antepasados para protección, entonces en esos lugares siempre había asentamientos. Estas rocas que ustedes ven es de origen volcánico, sí. Que hubo un emergimiento volcánico que salió en la formación de los Andes y se congeló. Entonces después de eso hubo los asentamientos de las civilizaciones pre-incaicas, ¿no? Incas, sino pre-incaicas. Aquí, en esta parte, todo está conectado, interconectado, todo. Es como una ciudad moderna de ahora, está todo conectado. Aquí debajo puede haber restos pre-incaicos, puede haber algunos tesoros escondidos, que quién sabe. Porque dicen que hace 30 años hubo una expedición militar aquí y encontraron una caverna que no tenía fin, pero ahora no se encuentra. Ya vieron cómo los chicos estaban subiendo, vamos a subir. No sé si filmaron, ¿no? Ahí vemos. Creo que sí dejó la cámara. Dale, 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 sí puedes. No, de que puedo, puedo. Sí puedes, con cámara y todo, dale. ¡Miau! Muy bien, muy bien. ¡Perdón! Por eso me asusta. ¡No me graben la cola! Ya, muy bien. Un poquito más a la derecha. A la derecha, ok. Y lo hice grabando, viajeros. Oigan, esto tiene... Tengan cuidado. Esto es intermedio.
cansado. ¡Llegamos! Esto no es para principiantes, así que considérenlo si van a venir. Nivel medio, avanzado. Vengan con buenos zapatos. Mientras avanzas en la caminata, tus ojos se preparan para sorprenderte en las grandes rocas de Cerro de Arcos. Su paisaje es espectacular para sacar fotografías. Visitar Cerro de Arcos por la mañana, ya que aún los senderos no están señalizados y el frío de la noche te puede atrapar. Mientras caminas de regreso, voltea a ver tus pasos y deja tu mirada en el horizonte. No te arrepentirás. Like y compartirlo con tus amigos viajeros.
acompáñanos en la aventura suscribiéndote al canal.